Espero que se encuentren de la mejor manera. Estamos aquí ya a nuestro día, episodio 4, temporada 2 de nuestras rutinas de ejercicio. Así que pues bueno, gente, vamos a aprovechar a ponernos bien sabrosos. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo? No lo sé, pero yo sé que tú y yo trainaremos mejor que antes. Okidoki, muy bien. Como ya sabemos, antes de empezar cualquier rutina, tenemos que empezar de una sola manera, y esa es articulando. Vamos de abajo hacia arriba. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo han sentido esta semana? Esta semana yo siento que ha estado bien sabrosita, ¿eh? Porque hemos revivido nuestra primera rutina y creo que nos ha ido muy bien. Como se darán cuenta, hoy no hay playera desde un principio. No, hombre, gente. Cuando me dijeron eso la primera vez, pues me hizo pensar dos veces, pero es que tiene un poquito de razón. Venga, vamos a tronar nuestro cuerpo de la mejor manera. Ya sabemos qué hacer. Simplemente continuamos articulando tranquilo, sencillo. Se tiene que hacer, gente. Si no articulas bien antes de entrenar, puedes ocasionarte una pequeña lesión. Vamos a evitar cualquier tipo de lesión. ¿Por qué? Porque el entrenamiento se viene y se viene bueno. Okidoki. Venga, estamos aquí. Vamos a aprovechar. Torcemos el torso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vuelta adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso número cabeza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los lados. Eso número. Ya ahorita hasta este punto ya empezaste a agarrar movimiento y era lo que queríamos. Ahora sí que ya tenemos movimiento, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Nos vamos al piso. Muy bien. Recordemos las posturas de plancha. Tenemos la primera plancha, que es plancha gato. Luego de aquí, con la cadera hacia el frente. No caída, ¿eh? Aquí al frente. Y la tercera, plancha completa. ¿Ok? Los calentamientos va a ser toque de hombro, mantener la plancha y luego girar hacia un lado y hacia el otro. Okidoki. Venga. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso mero. Vuelta 1. Descansamos tantito, toma el aire. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, mantén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, papá. Muy bien. Eso, tan rápido ya vamos a acabar el calentamiento. ¿Quién dijo que no eras tan potente, eh? Yo te veo bien fuerte ya. Venga, estamos aquí. Vamos a darle 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantén 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sube brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, papá. Como nos costó la primera vez, creo que ahorita muchos ya lo sienten de bolón ping pong.
Eso, mero. Excelente trabajo, gente. Ok, ya hicimos nuestro calentamiento. De la mejor manera, vamos a inhalar. Inhala. Mantén el aire. Exhala. Otra vez. Inhalamos. Mantén el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Muy bien. Tercera, una última, inhala. Mantén el aire. Eso. Eso, mero. Muy bien, gente. Eso, merito. Okidoki. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para empezar con nuestra rutina de hoy. Para hoy, ocupamos como asistencia solamente nuestro peso de brazos. ¿Sí? Yo, en mi caso, tengo este de aquí. Este tiene 20 libras, 20 libras son aproximadamente 10 kilos. Es con lo que yo me siento cómodo, ¿sí? Si tú no te sientes cómodo con este peso, ponle menos, le debes hacerlo a tu propio nivel. ¿Qué vamos a hacer con este peso? La idea es, ya sea estando parado o sentado, ponerlo encima de tu cuerpo, de esta forma. Lo llevamos aquí, ¿sí? Y vamos a bajar el antebrazo y subirlo. Este ejercicio se llama copa, ¿sí? La idea es que tu espalda esté vertical todo el tiempo, no te dejes caer en una silla, vertical, para evitar todo tipo de lesiones, ¿sí? Por eso mismo también lo puedes hacer de pie. Ahora, si lo haces de pie, mantén el abdomen firme todo el tiempo. Siempre que llevamos peso arriba de nuestro cuerpo para desequilibrarlos, hay que tener el abdomen duro. Okidoki, puedes hacerlo ahí. Y en caso de que no tengas mancuernas de equipo, te puedes ir a una pared, ¿ok? Este lo haríamos aquí, de esta manera. Juntas los codos a la pared y empujas dejando solamente las manos. En pared, haces esto. Se hace más difícil mientras más te alejes los pies de la pared, ¿sí? De aquí se vuelve más complicadito, pero es el mismo ejercicio. Muy bien. Ya que sabemos cómo hacerlo, nos preparamos, nos ponemos y pues bueno, gente. 3, 2, 1, 1, 2, venga, 3, 4, 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 11, 12, eso, medito, bien hecho, poquito bendito, ¿a poco no, gente? Lo importante de aquí es aprovechar lo que tenemos todo el tiempo, ¿ok? Este va a ser en el piso, número 2, la flexión escapular, igual que el lunes, ¿sí? Esta nos va a ayudar a tener mayor control y estabilidad de nuestras lagartijas. Ya sabemos las tres planchas de aquí, cadera al frente o extendidos. Y el movimiento es bajar y subir los hombros del lugar. ¿Sí? De esta forma. ¿Ok? Vamos a darle juntos. Contamos y le damos 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Eso, muy bien. Rapidito que se va esto, ¿poco no? Ok, ejercicio número 3. Posición de arqueros. Ok, para muchos este puede ser un martirio. No lo hagas al nivel máximo si no te sale bien. La idea es que lo puedas dominar conforme pasa el tiempo. Si te cuesta mucho estar aquí, aquí deja tu cuerpo, ¿sí? Y la idea es irse hacia un lado y hacer la flexión en un lado, ¿sí? De esta forma. El otro brazo está prácticamente extendido. Así. ¿Ok? Y de ahí vamos a ir perfeccionando, ya sea con cadera hacia el frente o plancha completa. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Venga, vamos a darle. 8 por lado. 3, 2, 1. 1, 2, 3, venga, 4, 5,
6, 7 y 8, papá. Bien hecho. Así se hace, así se hace. Venga. Ya llevamos tres ejercicios. De volada, poco no. Venga, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien hecho. Eso es lo que te hace un guerrero, papá. Bien logrado. Ok. Okidoki. La vez pasada, aquí hicimos un ejercicio que era la transición mano-codo. Mucha gente no lo entendió, ¿sí? Y pues la idea es que todos podamos intentar hacer un ejercicio que sea bueno. Voy a mostrárselos. Si no lo entienden, voy a poner otra variante. No pasa nada, ¿ok? Aquí vamos a poner las rodillas en el piso. De esta manera, agachamos nuestro cuerpo y la idea es subir nuestros glúteos, bajar nuestros codos. Y luego subir otra vez los codos. De esta manera. Este movimiento, esta transición es la que está trabajando. ¿Sí? Si se te hace pesado de esta manera, agachas tu torso. ¿Sí? Tal vez no tanto, pero sí. Aquí. Y te haces aquí adelante y regresas. Así ya no te pesa tanto. Las nachas atrás te quitan peso. ¿Ok? Pero es la transición la que estamos trabajando. Mano-codo. ¿Ok? Nos ponemos aquí, ya estamos en posición, y atrás y adelante. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, venga, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, mero, eso. Ok. Mueve tantito los brazos, muévelos tantito, de nada de malo, lo hiciste bien. Okidoki, muy bien. Ahora nos vamos a una rotación de plancha. Ah, no sé, ¿lo hicimos? No, ese sigue. Bien, rotación de plancha. Estando aquí en el piso, nos vamos hacia un lado y hacia el otro, pero ahora en vez de como lo hicimos en el calentamiento, brazo completo, es antebrazo en el piso. Muy bien, venga, estamos juntos en esto, gente. Le damos a la de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, venga, 4, 5, ahí está, 6, 7, 8, 9, 10, así, merito. Con eso hemos terminado la vuelta número 1. Así es, son 5 ejercicios. Tan fácil, ¿no? Yo creo que hasta este momento ya estás diciendo, pues si yo puedo echar unas 5 o 6 de estas. No lo sé, gente, pero yo les voy a pedir lo que tenemos que hacer. Si quieren hacer después más, lo hacemos y reventamos al final. La idea es, como siempre les digo, cada quien a su pasito, ir mejorando, ir perfeccionando. Muy bien. Vamos a tomar un poco de aire. Inhala. Mantén la respiración. Exhala. Ok, otra vez. Inhalamos. Mantén el aire. 1, 2, 3, 4. Eso mero. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar, gente. Sigue la copa otra vez, que es con el peso o hacia una pared. Yo voy a hacerlo ahora en la pared para demostrarles cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a estar aquí. Y le damos a la de 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, venga. 6, 7, eso, 8, 9 y 10, papá. Eso, que se siente el bracito y el pechito. Hoy se trabaja bien, machín.
Sí, normalmente cuando te dicen que quieres brazos más grandes, todos contestan que hay que trabajar el bíceps, pero el tríceps es 3 cabezas de las 5 que hay en nuestro brazo, las otras 2 son del bíceps. Entonces, poniéndonos a pensar en eso, creo que está mejor trabajar el bíceps, ¿no lo creen? Vámonos al piso, ¿ok? Flexión escapular, aquí subiendo y bajando, le damos a la de 3, 2, 1, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9 y 10, papá. Eso mero, eso mero. Yo me acuerdo que cuando iniciamos esta rutina, a todos mataba. Hoy por hoy, sé que al menos ahorita, si me están siguiendo el ritmo varios. Eso es lo que yo veo padre. ¿Ok? Siguen las de arquero. Ya sabemos, usa la posición de plancha más cómoda para ti. Ya sea aquí, o completa. Vamos a darle. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, eso mero, cambiamos de lado, nos colocamos y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Bien hecho. Eso, mis guerreros. No por nada. Yo sé que la gente aquí es la más sabrosa de todo TikTok, ¿eh? De todo TikTok y de todo Facebook. Y pues, vamos a tener fisiculturistas al rato. ¿A poco no irá, Alberto? Venga, hay que pensar en alto, ¿a poco no, Aldo? Muy bien. Vamos a la transición, mano a codo. Ya sabemos cómo es, ¿sí? Nos ponemos en el piso con los codos y las manos pegadas. Y al bajar la cadera, subimos los codos. Subes cadera, bajas codos, ¿sí? De esta manera. Ese movimiento queremos hacer. Bien, nos ponemos ahí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Ese ejercicio es la primera, es el primer avance en la extensión del tríceps que luego podemos hacer. Ese y la flexión de hindú, que eso también está muy buena. Ya más adelante tendremos tiempo para hacerles. Ahorita lo que nos toca. La idea es ponerse más abrazos, entonces no está de más decirles que con que cumplamos hoy ya estamos más sabrosos. Ok, estamos aquí, rotación de plancha. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, venga, 6, eso, 7, 8, 2 más, 9, 10, papá, eso, mero, justo de eso estábamos hablando. Ya van 2 vueltas. Rápido, ¿no? Esto se va de agua. No sé ustedes, pero creo que a mí me va a hacer falta un poquito más. Igual ahí vamos viendo qué se hace, ¿ok? Okidoki. Muy bien. Venga, gente. Vamos a acomodarle, vamos a hacerle. Estamos aquí, inhalamos. Una respiración. Eso. Otra vez, inhala. Muy bien hecho. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a darle la vuelta. Número 3. Recordemos que iniciamos con la copa. Puede ser aquí
puede ser con nuestro peso. Voy a darles otro ejemplo. Si tienen mancuerna en casa, el peso yo lo agarro así, que es con el dedo del pulgar hacia abajo y acá arriba. Hay gente que la agarra como chango acá. Yo no me siento tan cómodo haciéndolo, pero pues bueno, eso ya es de cada quien. La idea es que no se te caiga, ¿ok? Y aquí subimos, ponemos el peso aquí atrás. Los codos van cerrados, no abiertos, van aquí, ¿sí? Acá te vas a lesionar, aquí. Y entonces de aquí subiremos y bajaremos. Abdomen duro, subes y bajas, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, 7, 8, 9, 10, eso mero, ¿está bien? Ahí, no sé ustedes cómo lo sientan, yo lo sentí un poco flojo, entonces voy a dar unas 8 más, 5, 6, 7, 8, okidoki, bien hecho. Ya saben, gente, tengas lo que tengas en casa, eso no es una limitante. Lo que tengas no debe de ser algo que te limite. Tu corazón es más fuerte que esto. Venga, George, Daniel, Alan, vamos por esto, vamos por ella. Estamos aquí, el que sigue, flex escapular, ya sabemos cómo es. Aquí al piso, subiendo, bajando hombros. Vamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, mero. ¿Quién los viera, papá? ¿Quién los viera? Hombre, yo los chuleo como siempre. Yo siempre los voy a chulear. Vamos aquí. Muy bien. Vamos a seguir dando. Aprovechando que traemos ritmo. ¿Sí? De aquí nos vamos hacia la de arqueros. Ya sabes, la posición que sientas más cómoda. Y la damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, venga, 6, 7 y 8. Eso, mero. Muy bien. Muy bien. Vamos acá. Recuerda que la puedes hacer aquí. Nadie te va a juzgar. Estás en tu casa. Tu cuerpo, tus reglas. La idea es que me dures, gente. Dúrenme allá en su casa. Si no, ¿cómo vamos a durar el año? ¿Ok? Estamos aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso, veo. Muy bien. Bien hechecito. Bien hechecito. Por eso, yo sé que llegaremos lejos. Venga. ¿Quién falta ayudarme a contar? Carlos, Jaime, Pato, Fernando. Vamos, Monse. Enséñales cómo te pones. Muy bien. Estamos aquí. Ya sabemos cómo se hace. Bajamos, subimos. ¿Sí? De esta forma. Quiero que trabajes más la transición que otra cosa. Por eso el movimiento. Muy bien. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga, 8, 9, 10, ahí quedó, ahí quedó, eso, bien hecho, vamos ahora a la rotación para acabar la vuelta número 3. Este se va de agua. Tremendos luchadores, ¿no? Venga, no te rindas, Juan, Carlos, Adrián, Daniel,
Todos estamos en esto, ¿sí? Demuéstrate a ti de que eres capaz. Eso es lo que te va a hacer diferente al final del día. Nadie lucha por tus sueños. Eso lo tienes que hacer tú y nada más tú. Por eso estamos aquí luchando como buenos guerreros. Venga, 3, 2, 1, 1, 2, 3, venga, 4, 5, 6, eso, 7, 8, 9, 10, dame 10 más, 11, 12, vamos, 13, 14, eso, 15, 16, 17, 18, eso, 19, 20. Ahí quedó, Olimpia. Eso, es justo lo que ocupábamos. Nada más y nada menos que seguir. Aquí adentro, tú siempre sabrás hasta dónde puedes llegar. No te pongas un límite. Tu corazón y tú mismo sabes que mereces más que esto. Por eso luchamos. Al final la lucha es la que hace el guerrero. Venga. No fracasas si no te rindes. Entonces no estás fracasando. Muy bien. Estamos aquí. Vamos por la última vuelta. De volón ping-pong, aprovechando el pump, el pumpeo. ¿Ok? Vamos aquí, hacia el frente. 3, 2, 1. 1, 2, eso, 3, 4, muy bien, 5, 6, ahí está, 7, 8, sonríe, 9, 10, dame 5 más, 4, 3, eso, 2, 1, venga Julián. ¡Eso! Bien hecho, Rodrigo. Muy bien. Muy bien. Eso. Bien hecho, bandita. Mario. Vinicio, hermano. Tu nombre, yo me acordé de él. Venga, Vini. Vamos a darle, crack. Estamos aquí. Estamos aquí. Acabamos la copita. ¿Qué sigue de la copa? Ya sabemos qué, ¿verdad? Sabemos que, así que ni modo, al piso, que los africanos no tengan miedo. ¡Hala! Bueno, no, dije mucho, olvídenlo, van a cancelar aquí, ok, venga, vamos a darle aquí, y subiendo y bajando los hombros, ya te lo sabes, sencillo y bonito. 3, 2, 1, 1, 2, 3, venga, 4, 5, ahí está, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14 y 15, eso, van a ver, se van a acordar de mí cuando vean la pechugona que se les va a hacer ahorita terminando. Váyanse a comer terminando, ahí sí que nos vamos a reventar, pero de a montones, papá. Y era lo que buscábamos al final del día, ¿no? Ponerse sabrosos. Muy bien, nos vamos a convertir en una carne premium, en una Angus, ¿cómo ven? En un guayú. Bueno, guayú no, porque está muy grasosito. Ok, vamos a darle aquí, posición de arquero. Aquí mero, ya sabemos, cadera hacia el frente. Y nos vamos hacia un lado, o si no, la plancha completa, con lo que te sientas tú más cómodo. Bien, vamos a darle en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, 7, 8, venga, 5 más, 9, 10, eso, 11, 12, vamos Fer, 13, Vini, 14, 15, me encanta cómo sumo, gente, sumo el doble o el triple, me vale cacahuate los números, ay no, gente,
no hablen y den indicaciones de coach mientras entrenan. Se les va la vida, se los juro. Ok, estamos aquí. Vamos a darle. ¿Quién me ayuda a contar? Adrián, tú estás allá conmigo. Venga, 3, 2, 1, 1, 2, ahí está. 3, Mario. 4, 5, 6, Gerardo. 7, 8, Antonio. Marcos, 9, 10, 5 más. 11, 12, Juan. 13, 14, 15. Eso. Bien hecho, Kevin. Melvin. Ay, Jesús. Ah. Ay, güey. Venga. Venga. Bien hecho, pechuga. Bien hecha la pechuga. Muy bien. Y ahora vamos a hacer como el grito del "Do this". No, me dan muchas risas los videos. Ok, ¿qué sigue? Mano codito. ¿Sí? Ya sabemos cómo. De aquí, nachas hacia atrás y luego hacia el frente acá. ¿Sí? Ese es el movimiento. La transición mano codo. Ok, venga, con esto se van a hacer muchos ejercicios después. Yo sé que ustedes quieren. 3, 2, 1, 1, 2, eso, 3, 4, bien, 5, 6, 7, venga, 8, 9, 10, ahí está, ahí está. 5 más, 5 más, vamos, a reventarlo, a reventarlo. 3, 2, 1, 1, 2, venga, 3, 4, 5, ay, qué buen trabajo de hombro, ese, se siente bien rico acá, porque estamos empujando aquí, con nuestros hombros, para levantarse y irnos para atrás, ay, güey, venga. Falta nada más uno, la plancha rotacional. Uno solo. Muy bien. Vamos a acabarla, vamos a acabarla. Es la última en los vídeos. Bueno, para algunos, para otros, nos seguiremos poniendo sabrosos. ¿Ok? Okidoki. Venga, no te rindas, guerrero. No te eches atrás. Estamos aquí juntos. Y yo no me voy contigo. ¿Ok? Estamos aquí. Vamos a darle 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, Emilia, 9, Emiliano, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¡ah! ¡Woo! Venga, gente. Venga. Venga, gente. Muy bien hecho. Bien hecho. Bien reventado. Bien logrado. Voy a aprovechar aquí para hacer el plus. Recuerda que si ya terminaste la rutina y sentiste que ya le diste el 100, ponte a estirar. Dale. A esta parte del video vas a poder estirar. Muy bien, bandita. Vamos a explotar nuestro pecho con un solo ejercicio. Este es el bonus del día de hoy. Un solo ejercicio. Vamos a reventarlo. ¿Ok? El día y el ejercicio perfecto es el de hoy. Porque es el que más quema. Es el que más estamos acostumbrados a hacer. Vamos a hacer una flexión, pero va a ser con las rodillas en el piso. Y puede ser con la cadera hacia atrás, no pasa nada. Las vamos a hacer lentas y bien hechas, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer. Vamos a hacer 10 lagartijas continuas, descansamos, 10 continuas, descansamos, 10 continuas. 30 lagartijas. No son muchas, ¿eh? Ponte a pensar las que ya hiciste ahorita. En una vuelta hicimos 60, 70. Entonces,
Pues bueno, 30 más. No es nachos. No es nachos. Venga. Estamos aquí mero, aquí merito. Y nos vamos desde el frente con la cadera puesta. Subimos y bajamos lento. A la cuenta de 3. 3, 2, 1. 1. 2. Bien. 3. Vamos. 4. Muy bien. 5. Eso. 6. 7. Muy bien. 8. 9. Y 10. Eso. Vean cómo las estoy haciendo lento. Tampoco es hacerlas súper rápido. Controlamos y las damos. Controlamos y las damos. A veces el control quema mucho más. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Control. 3, 2, 1, 1, 2, 3, venga, 4, 5, 6, tu meta debe ser parecer un robot, 7, 8, 9 y 10, papá. Llevamos en 30, ¿ves? En 20, perdón. Vamos por 30. Estamos aquí, nos acomodamos y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Bien hecho. Bien hecho. Ya dimos las 30. Ese truco estuvo bueno. Ok. Ok. Ya que reventamos un poquito más nuestro pechito, vamos a darle rapidito un pequeño cardio. ¿Sí? Nada más un cardio para tener un poco más de agilidad, algo más de movimiento y darle con todo, ¿eh? No te vas. Si tú no te vas, yo no me voy. Luchamos juntos en esto. No se te olvide. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Yogi. Yogi y toque de talón. Aquí cortito. Nada del otro mundo. Dos ejercicios, 30 segundos cada uno. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, vamos a ir juntos. Inhala. Muy bien, mantén el aire. Exhala. Quédate sin aire. Inhala. Muy bien, mantén el aire. Exhala. Muy bien. Vuelve a retomar. Y le damos una segunda vuelta de esto. Ya para acabar, ya para acabar. Mátala conmigo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Bien hecho, bandita! ¿Quién dijo que no se podía? Ustedes ahorita me acaban de demostrar lo contrario. Acaban de demostrar lo que es un verdadero guerrero. Muy bien, vamos a estirar. Ahora sí, acabando con este rollo. ¿Sí? Primero, el pechito. Vamos a abrir hacia un lado. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Cambiamos de lado. Torcemos. Mantén ahí. Hazlo hasta donde sientas que estira. No lo fuerces a todavía más. Tranquilo. El tiempo al tiempo. ¿Sí? Esto nos va a ir dando. Y tarde o temprano vas a poder con esto y con más. Esa es la idea. La idea es que cada vez estemos más sabrosos juntos. Así que juntos, pongámonos mejores, ¿sí? Ahora, juntamos nuestro codo hacia la parte de atrás de nuestra cabeza y nuestra mano hacia su propio omóplato. Jalamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, bajamos. Hacemos con el otro lado. Jalamos hacia el centro. Este es omóplato. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toda esta parte del pecho puede que la sigas sintiendo inflamadita. Vamos a intentar, o en una pared, o en una silla, recargarnos y llevar nuestro torso hacia el frente. ¿Sí? Siente cómo toda esta parte se estira. Es la función de aquí. Okidoki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Muy bien. Muy bien. Ok. Ok. Bueno, amigos de Forma U, gracias por acompañarnos en otra sesión más, otro día más de nuestra temporada. Si no me equivoco, día 31 ya haciendo ejercicio juntos. Y de aquí a los que siguen, de aquí yo estoy viendo cómo cada uno de ustedes se está poniendo más sabroso, se siente mucho mejor y vamos por muchos más metas, ¿sí? Que esto sea nada más una breve enseñanza de lo que tú puedes hacer con tu vida. Y bueno, si te gustó la rutina, por favor, dale like, suscríbete al canal y ¡te amo! ¡Y vamos con todo, Forma U! ¡Woo!